Gaby Servín y los invito a que me acompañen en estos 30 minutos de información de la Universidad Michoacana, la Universidad Grande. Nosotros somos los Nicolaitas. Doy la bienvenida a nuestros amigos de Radio Nicolaita, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y por supuesto a nuestros amigos del Telecable de Huetamo por acompañarnos y sintonizarnos. En este programa especial de verano les presentamos una investigación encabezada por las doctoras Yaya Arellanes Cancino y Martina Medina Nava. Ambas dirigieron esta tesis de licenciatura del joven Mauricio Vargas, que aborda el patrimonio biocultural de los recursos pesqueros de la comunidad de Iguaccio, y elaboraron este documental que le presentaremos. Desde hace siglos, los habitantes del lago de Pátzcuaro han aprovechado los recursos acuáticos, como lo son los peces, crustáceos, anfibios y reptiles de la zona. Estos son importantes como alimento y sustento. El objetivo de este cortometraje es dar a conocer los recursos pesqueros de Iguaccio y lo que representa para sus habitantes. Además de ser alimento, tienen otros usos, representaciones en su arquitectura, en sus tradiciones, en lo que forma parte de la vida cotidiana y su cultura. De este modo, los recursos acuáticos forman parte de su patrimonio biocultural. Conocer este patrimonio nos permite identificar su importancia más allá de la economía. Nos permite ver la importancia que tienen los peces y otros animales que viven en nuestro lago, que son parte de nuestra cultura y de nuestro imaginario colectivo y que forman parte de nuestra identidad. Iguaccio significa lugar de coyotes, y podemos localizarlo al oriente de la cuenca del lago de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán de Ocampo, ubicado a 2040 metros sobre el nivel del mar, y se encuentra dividido en dos barrios, el del Sagrado Corazón al este y el de la Asunción al oeste. En el lago se pueden encontrar una gran variedad de recursos acuáticos de origen endémico y nativo. Recursos que solo se encuentran en este lago y en ninguna otra parte del mundo, y que otros están distribuidos solo en nuestro país. Estos son chegua, tiro azul o panza azul, chegua, tiro, tiritas, charal pinto o tripilla, charal prieto, charal blanco, pescado blanco, sardina, camarón rojo, acocil o camaroncito, achoque, rana leopardo, tortuga, culebra de agua. Muchos de estos recursos son muy poco abundantes y con una distribución muy restringida, como es el caso del achoque, el camaroncito rojo y la acúmara. Algunos son muy escasos y sus tallas o tamaños son pequeñas, como el pescado blanco, y por ese motivo es confundido con charal blanco. Además de los anteriores recursos nativos, se han introducido peces de otros países, que son carpa o pescado amarillo, carpa herbívora, lobina negra, mojarra o tilapia. Iguaccio es una comunidad de tradición prehispánica asociada al lago. Las dimensiones de las yácatas de Iguaccio, estos monumentos purépechas, nos habla de que muchos siglos atrás se asentó una comunidad próspera que aprovechó los recursos del lago. Hoy en día, las comunidades asentadas en la ribera del lago tienen una estrecha relación con los recursos del lago, y esto se refleja en objetos y prácticas tradicionales. En el caso de la comunidad de Iguaccio, se aprovechan solo algunos recursos pesqueros del lago, ya que por las condiciones actuales del mismo, hace que algunas especies no se encuentren en su zona asignada de pesca. Existen varios oficios que están relacionados de manera directa con los recursos pesqueros, al aprovechar como autoconsumo o para vender. Entre estos se encuentran los pescadores y las cocineras tradicionales. Son los pescadores los primeros en tener contacto con el producto pesquero, lo que les conlleva un vínculo estrecho con el lago, como nos comenta don Antonio, pescador de la comunidad de Iguaccio, quien hace una reflexión de cómo han cambiado los recursos pesqueros. En la actualidad, pues ya, el pescado blanco, pues, como que va desapareciendo.
El charal todavía existe. Hoy lo que pescamos es la mojarra, que es conocido como la tilapia, pero aquí la conocemos como la mojarra, y la carpa Israel. Hace aproximadamente 10 años que desapareció y el achoque. Había achoque, la rana, la tortuga. Había mucha abundancia en aquellos tiempos. O sea, había de distintos peces, que era el pescado blanco, el charal, la lobina negra, la cúmara, la chegua y otras especies. Otro testigo de la importante variedad de peces que había en el lago hace algunas décadas es el señor Artemio Rafael, ex pescador de la comunidad. Pues en esa época había pescado blanco, acúmara, trucha, charal, había un pescado que se llamaba chegua, achoques, tortugas, ranas, sapos. En esa época, actualmente ya pues todo se extinguió. Ahorita la única que queda es la mojarra y la carpa. Con red, la manta cheremeco. El pescador José Pedro comenta lo que actualmente se pesca en la zona de Iguaccio. Mojarra y carpa es lo único que hay aquí. Iguaccio, al igual que muchos pueblos purépechas, se encuentran organizados por usos y costumbres asociados a festividades religiosas. La pesca es una actividad tan importante que está reconocido como un oficio protegido por un guía espiritual. El santo patrono de los pescadores es San Pedro, cuyo origen remonta al Baruri, el proveedor de pescado en la época prehispánica. José Pedro, actual carguero y pescador de Iguaccio, nos comenta cómo se encomienda a este santo. Se le echa ganas y le rezo a San Pedro que no me deje. Confía en él, es mi tocayo, porque sin él ahorita no pudiera, ¿cómo puedes decirle? No tuviera esas energías. La mayoría de los productos pesqueros capturados se utilizan como alimento, cuyo consumo por persona asciende a 56.6 kilogramos al año, estando encima del consumo per cápita a nivel estatal, que es de 38.8 kilogramos, y del nacional, de 12.8 kilogramos. El consumo de pescado es la principal fuente de proteína de origen animal en Iguaccio. ¿Qué sería del producto pesquero sin la sabiduría, el sabor y la sazón de las cocineras tradicionales de Iguaccio? Son ellas quienes transforman el producto pesquero en exquisitos y variados manjares. La gastronomía de origen purépecha se caracteriza por ser diversa, con recursos propios de la región. La cocinera Dolores nos comenta sobre algunos de los platillos que se cocinaban. Cúmaras y las truchas y los tiros, pescado blanco. Ah, sí, pues ese los hacíamos en los tamalitos de charal, del pescado chiquito. Pues las hacíamos en hoja de mazorca y las hacíamos, preparábamos los charales con verdura. Sí. Ya los hacíamos y los dorábamos en el comal. Vamos a una breve pausa y continuamos con este documental sobre los recursos pesqueros de la comunidad purépecha de Iguaccio. Gracias por continuar aquí en Los Nicolaitas. Le estamos presentando un programa especial basado en una investigación de tesis de la licenciatura de la Facultad de Biología. Entre los resultados de este documental podemos conocer la relación que guardan los habitantes de la comunidad con los productos que el lago de Pátzcuaro les proporciona. Además, se identificaron y describieron las principales tradiciones en torno a los peces. Vayamos a seguir viendo este documental. Música.
Las recetas que llevan como ingrediente principal el pescado han sido creadas por las cocineras tradicionales. Se han hecho varios recetarios para compartir los manjares purépechas por el mundo. La cocinera de nombre María Salud nos habla sobre algunos de los platillos más populares. El caldo de pescado con corundo. ¿Cómo le llaman aquí el caldo de pescado? Churipu de pescado. Churipu curuches. Pues anteriormente usábamos pescado blanco, esos pues los achoques, el charal, cúmara con harta huevera, bien rico, asado o en caldo también, con un molcajete de chile bien sabroso. ¿Cómo era el caldo de achoque? En blanco, lo hacíamos en blanco, ese no lo freíamos, nomás así, en caldo, pero estaba bien sabroso. Actualmente, Iguazio utiliza especies no nativas y los más jóvenes de la comunidad incluso las ven como sus platillos favoritos. El pescado empapelado, ¿no? Empapelado con un relleno de verdura, mira, una salsita y un limoncito, te están tocando. ¿Con qué pescado harías? Y con la mojarra. La mojarra es mi preferido. La carpa nomás es para ceviche. Además de los pescadores y las cocineras tradicionales, hay otros oficios que se relacionan de manera indirecta con los recursos pesqueros. Destaca en gran medida la labor de los artesanos, con distintos materiales y técnicas. Los peces y achoques son fuente de inspiración para la elaboración de artesanías, como nos platica el joven Daniel. Diseñar toda la iconografía que tiene una camisa, pues me gusta hacer mis propios diseños. Los peces comencé a representarlos en camisas, por ser más que nada los peces nativos que quise representar, como el pescado blanco, la cúmara, pescados que ya no se encuentran mucho. Una mojarra, una carpa, precisamente lo hice como el esqueleto, porque pues para mí representa eso, que está muriendo el lago. La comunidad de Iguazio principalmente se dedica a la creación y venta de artesanías, y una de sus principales inspiraciones proviene del lago. En palabras de una de sus artesanas de nombre María, la cual comenta que la mojarra ya es parte de su cultura, a tal grado que la elabora en forma de bolsa para turistas. Esta especie no nativa del lago cada día se va introduciendo en el colectivo y forma parte de sus elaboraciones en chúspata, como lo puede ser una tortuga o un charal, que sí son de origen nativo. El arte en chúspata ha sufrido cambios y utiliza nuevas técnicas para adaptarse a nuevos tiempos y mercados, como lo es el trenzado de cadena, que se usa para poder vestir la herrería. Esta técnica permite que se amplíe la oferta y así no se pierda la tradición de tejido de chúspata, de tal forma que se conserva el tejido de chúspata tradicional y las nuevas técnicas dan el sustento económico, como apreciamos a don Jaime, que está soldando, y a su esposa, la señora Juana, tejiendo la chúspata. La economía y la vida de la región de Iguazio va estrechamente ligada a los productos pesqueros de la región, donde cerca del 70% de proteína animal es proporcionada por el lago, además de que se usa para el trueque, intercambio de mercancías o por pago con dinero. Igualmente, las especies acuáticas del lago dan origen a la música, a la poesía, a diferentes representaciones artísticas como un graffiti, un bordado o artesanía en chúspata. Hablando de representaciones en la comunidad, no podemos dejar de mencionar las que se encuentran en el Templo de San Francisco de Asís, los cuales nos comenta Tata Manuel que hablan del origen de Iguazio. Y uno de esos que están pintados ahí en el templo con una canoa. Ajá. Entonces, esos son los primeros que vinieron de allá a vivir, porque aquí era un desierto, y entonces aquí vinieron con el fin de trabajar, de pescar.
Y siendo el patrono de la comunidad de Iguazio, San Francisco de Asís, se festeja el 4 de octubre. Esta celebración es la más grande de la comunidad y durante la cual se representa, a modo de danza, el moro capitán. Y en palabras de Isidro, nos describe la vestimenta tan característica de los participantes. Lo de los moros, pues usan turbante, la capa, espuelas, pues, bastón y los pescaditos que traen aquí, que son de oro, que son de plata. El señor Juan, habitante de la comunidad, nos comenta el significado de la vestimenta. Trae el significado del pescado por lo del lago. Es el pescado blanco. El león lo traen por los antepasados, que según aquí era la selva, pues. La especie distintiva para la comunidad es el pescado blanco. Ha hecho que la raza de Iguazi se conservara de muchos años como buena madera. Fue el pescado blanco. El pescado blanco, que es muy delicado, que es muy fino en su textura y que ha sido y será el alimento más fino, más exquisito en toda su extensión de su palabra. El producto pesquero en la comunidad de Iguazio es parte de su identidad, costumbres y celebraciones, y no puede ser sustituible. Se han adoptado otras especies que en poco tiempo serán parte de su identidad e imaginario. Pero perviven las especies endémicas, a pesar de su escasez o desaparición. Como una vela de dos puntas, en un lado están los recursos pesqueros y del otro los usos, el conocimiento e importancia que se les da. Si se prenden las dos llamas, por un lado, se agotan los recursos que son del lago y por el otro se termina lo que se conoce de esos recursos, principalmente extinguiéndose la relación que tenemos con él. Por mencionar algunos, se acabarían las tradiciones, el bordado, el conocer cuál era el sabor del pescado blanco. Este interesante documental realizado por el equipo de la Facultad de Biología nos recuerda que debemos mantener un equilibrio y respeto entre la naturaleza y el hombre para tener una convivencia sana. Volvemos después de esta pausa aquí a Los Nicolaitas. Gracias por continuar aquí en Los Nicolaitas. En esta última parte le presentamos al doctor Arturo Chacón Torres. Él es nuestro especialista en el tema del lago de Pátzcuaro y nos habla sobre el delicado equilibrio que existe entre la naturaleza y el hombre, las amenazas que tienen las especies y que están por desaparecer, así como las mutaciones que han tenido por los cambios. Vayamos con el doctor Arturo Chacón Torres y Fernando Jaramillo. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y respecto a este documental que hemos estado viendo, para tener su punto de vista, tenemos al doctor Arturo Chacón, investigador de la Casa de Hidalgo, nuestra máxima casa de estudios, para que nos comente acerca precisamente de estas especies nativas en el lago de Pátzcuaro. Doctor, muchas gracias por permitirnos platicar nuevamente con usted. Muchas gracias, Fer. Estamos a sus órdenes. Y un saludo a su amable público. Muchas gracias, doctor. Bueno, que nos comente cuáles son las especies nativas específicas del lago de Pátzcuaro y qué ha estado pasando con ellas. Muy bien. Desde el año de 1941 que se empezaron a realizar los primeros estudios, se ubicaron cerca de 14 a 15 especies en el lago de Pátzcuaro. Sin embargo, a lo largo del tiempo, esto se ha ido modificando. Ha habido especies que han sido erradicadas, especies muy vulnerables, muy frágiles, y ha habido especies que han podido sobrevivir gracias a su capacidad adaptativa. Pero incluso especies exóticas que han sido introducidas han sido erradicadas por la competencia ecológica. Aquí lo que le debo de decir, Fer, a diferencia de los peces del lago de Cuitzeo, en el ambiente de Pátzcuaro
existe un medio muy competitivo entre los peces. O sea, compiten y pelean, se puede decir, por espacios, por épocas de reproducción, por alimento, y entonces se convierte ahora sí que en un terreno de alta confrontación. Entonces, algunas especies nativas han sobrevivido, otras han sido erradicadas, y otras exóticas incluso han sido erradicadas también en el ambiente Pátzcuaro. ¿De cuánto tiempo estamos hablando que estas especies empezaron de alguna manera a alterar no solamente su vida como tal, sino incluso a desaparecer? Bueno, en 1933, estamos hablando del año 1933, fue introducida por primera vez la trucha que le llaman en Pátzcuaro, pero es la lobina negra. Es una especie muy atractiva para pescadores deportivos, pero además en la pesca comercial es muy sabrosa, porque es muy competitiva, es carnívora estricta. Entonces, desde entonces comenzaron a erradicar especies nativas. Las que se erradicaron de Pátzcuaro son tres especies muy chicas, de tamaño muy chico, pero que eran nativas de esa zona. No se encuentran extintas, afortunadamente, porque hay otros espacios, otros lagos, otros ríos, manantiales, donde todavía sobreviven algunas poblaciones. Pero es evidente que con el avanzado deterioro de Pátzcuaro, estas especies ya están condenadas a no sobrevivir, aun si las incluimos. Hay una familia muy grande de especies en el centro de México que vienen de origen marino y que llegaron también con los peces blancos de origen marino. Se llaman los godeidos. Entonces, de esos godeidos hay tamaños grandes y carnívoros, y también hay tamaños muy chiquitos que pareciera que son peces de acuario y que han sido incluso vendidos como peces de acuario. Entonces, estos tres chiquitos han sido erradicados del ambiente Pátzcuaro y han quedado especies más grandes. Sabemos obviamente. Esto estamos hablando. No, perdón. No, estamos hablando desde el año de 1933 que se empezaron las primeras introducciones y los primeros estudios hasta el año de 2021 en el presente, que hemos estado todavía verificando la presencia o ausencia de estas especies. Doctor, sabemos obviamente que parte de esta gran problemática es originada por la contaminación, por el crecimiento de la población y la sobreexplotación de las especies. ¿Qué otros factores han determinado que estas especies, principalmente el pez, esté de alguna manera alterando no solamente el ciclo de vida de sí mismo, sino, como le preguntaba, sino desaparecer también? Bueno, los problemas más fuertes en el ambiente Pátzcuaro para los peces son la contaminación acuática. Dos, lo que nosotros llamamos destrucción del hábitat, es decir, la destrucción de los lugares donde estos peces habitaban para alimentarse y para reproducirse. Número tres es la competencia con otras especies. Y número cuatro es la sobreexplotación, porque se siguen utilizando redes de arrastre, y entonces en las redes de arrastre de tamaño de malla muy pequeña, entonces caen todos, caen crías, juveniles y preadultos y adultos, reproductores. Entonces, esa sobreexplotación es muy dañina para esta especie. Son cuatro procesos, como ya se los había mencionado. Entonces, esto hace que el ambiente sea muy adverso para estas poblaciones. Ahora bien, en el caso de los peces blancos, es decir, el pez blanco y los charales, hay tres charales que conviven con el pez blanco. Debido a la destrucción del hábitat, especialmente la destrucción del hábitat, el lugar donde ellos ovipositan, los charales y los peces blancos tuvieron que compartir espacios para su reproducción. Pero estos charales y el pez blanco están tan cercanos genéticamente que se están hibridando. Entonces tenemos peces blancos muy chiquitos y tenemos charales comparativamente más grandes de las tallas originales. Entonces, lo que teníamos antes de pureza
genética entre peces blancos y charales ya no existe, Fer. Doctor, de continuar así la situación, ¿qué podría pasar con el lago de Pátzcuaro? Porque tiene muchas agravantes por uno y por otro lado. Bueno, lo primero es que el lago de Pátzcuaro ya no produce lo que producía antes. Allá por 1988 logró su máxima producción pesquera, que fueron 2.500 toneladas. Ahorita ya no registramos eso. Ya ni siquiera 200 toneladas estamos registrando. Entonces, el colapso de todas las especies nativas es un hecho. Lo único que se está pescando son especies exóticas, las carpas y las tilapias. Es lo que único. Es más, la lobina negra también ya está casi erradicada del ambiente de Pátzcuaro. Bueno, doctor, pues muchas gracias por este punto de vista tan interesante como siempre. Gran conocedor principalmente de estos lagos que desgraciadamente se están yendo. Y bueno, esperemos tener más oportunidad de contar con su presencia, porque siempre es grato poder saber y conocer el conocimiento, valga la redundancia, que usted está generando sobre estos mantos acuíferos. Al contrario, les agradezco mucho a TV Nicolaita que nos apoya y que nos ayuda a difundir el conocimiento que adquirimos en campo. Y ver como siempre mis respetos y mis conocimientos. Claro, gracias por estarnos acompañando en esto que es Nicolaita y información. Un fuerte saludo, que estén bien. Igualmente, Fer, gracias. De esta manera llegamos al final de este programa especial sobre el patrimonio biocultural de los recursos pesqueros de la comunidad de Huatzio, una investigación de la Facultad de Biología de esta universidad. Yo soy Yuri Servini y los espero en la próxima emisión de Los Nicolaitas.